Hola, ¿qué tal amigos del canal Crypto Investment Latinoamérica? Bienvenido a un video más sobre tecnología en criptomonedas. Bien, hoy como el título de este video vamos a conocer, vamos a estudiar qué es el tan llamado swap. Y es que la verdad esta es una tecnología que mucho hemos mencionado que se encarga de descentralizar todos los procesos financieros, cosa que los bancos desde hace muchos años pues vienen haciendo, monopolizando todo el mercado financiero al momento de que nosotros hacemos operaciones, invertimos y trasladamos nuestras finanzas de un lugar a otro, pues básicamente hacemos que estas instituciones centralizadas sean más poderosas, monopolicen todo lo que son los mercados y pues básicamente nuestro dinero trabaja para ellos. Sin embargo, gracias a toda esta tecnología de criptomonedas, ya tenemos lo que es el ecosistema denominado DeFi, o dicho de otra manera, de finanzas descentralizadas, y el proceso swap básicamente depende de esta tecnología y depende de toda la comunidad que opera con criptomonedas, pues para darle vida, darle valor a toda esta cadena financiera descentralizada. Entonces vamos allá, vamos al tema para que ustedes aprendan qué son los swap que funcionan a través de finanzas descentralizadas. Bien, ¿qué es el swap? Pues básicamente es el proceso en el cual nosotros intercambiamos una moneda por otra. Sin embargo, este proceso no se lleva a través de una tercera persona o una tercera parte. En la imagen que están viendo ustedes, pues tenemos dos entidades, una que tiene Bitcoin y otra que tiene Litecoin, cada una en sus respectivas redes, y tal vez uno quiera el activo que tiene el otro. Sin embargo, ¿de qué forma se podría hacer ese intercambio de una manera completamente segura y que las cotizaciones cuadren dependiendo qué moneda valga más que la otra? Entonces es aquí donde entran los exchanges descentralizados, que básicamente son contratos inteligentes basados en Ethereum, que lo que hacen es que buscan liquidez a través de lo que son las piscinas de liquidez, donde personas que quieren ganar dinero con sus criptomonedas estacionadas, es decir, con las criptomonedas congeladas, pueden prestarnos esas monedas para nosotros hacer los intercambios y fungir como una parte validadora entre estas dos entidades que quieren intercambiar valores en criptomonedas. Entonces, este es el primer paso para que existan las finanzas descentralizadas, las piscinas de liquidez. No vamos a ahondar en el tema, ahorita básicamente vamos a ver cómo funciona el swap y lo único que tienen que saber es que hay personas que tienen diferentes tipos de monedas como el dólar Tether, el Ethereum, el Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum Classic, entre otras criptomonedas que las ponen a disposición de estos contratos inteligentes. Ya vimos en unos videos previos cómo funcionan los contratos inteligentes, que son programas que básicamente tienen detallado cómo van a hacer ciertos procesos financieros, y en este caso una persona que pone sus criptomonedas como inversión congeladas pues va a recibir unos rendimientos a través de la misma piscina y de los procesos o las transacciones que hace el contrato inteligente. Ejemplo de estos contratos inteligentes tenemos a los siguientes exchanges, como lo viene siendo el tan famoso Uniswap, tenemos la Binance Chain y tenemos a Pancake. Estos básicamente son programas, no son entidades o no son empresas que están recibiendo nuestros tokens o nuestras criptomonedas y no las están valuando y cambiando por otras, sino que estos contratos inteligentes conocen cuál es el valor de cada una de estas criptomonedas y se encargan de realizar el cambio correspondiente de entre el valor de una y de otra. Por ejemplo, en este caso Bitcoin pues vale mucho más que un Litecoin. Entonces, en este caso, el exchange descentralizado hace esta función de tradear nuestras criptomonedas de una a otra. Ojo, la parte más importante de lo que es el swap es que todo es completamente descentralizado, no se confundan. Muchos de ustedes realizan lo que son operaciones directamente en plataformas o en brokers como lo son Binance, Bitrex, Bitfinex, entre otras que básicamente son centralizadas. Tienen algunas partes que están descentralizadas, donde te invitan a que tú congeles criptomonedas, hagas lo que son ahorros flexibles, pero realmente hay una entidad corporativa detrás de toda esta estructura, lo cual
no nos da cierta seguridad de que un día para otro, pues la plataforma tenga algún problema legal, tenga algún problema que no le permita funcionar como lo es normalmente, ya que está almacenada en servidores de datos, que estos se pueden apagar, y a esto le denominamos centralización. Sin embargo, en los exchanges centralizados no existe eso, ya que el programa está alojado en la cadena de bloques. En este caso, estos exchanges descentralizados son programas desarrollados dentro de la blockchain de Ethereum, es decir, contratos inteligentes que vienen de Ethereum. Por lo tanto, no existe manera alguna de que esto se apague, de que esto se detenga. Básicamente, la fundación, la encargada de crear este contrato inteligente, le da vida a la página web, pero todos los procesos internos se manejan directamente en la blockchain, y eso nos da la seguridad que nosotros necesitamos, pues, para hacer nuestro intercambio. Entonces, vamos a hacer el ejemplo, por ejemplo, con Uniswap. Nosotros supongamos que tenemos en nuestra billetera Bitcoin y queremos pasarla a Ethereum. ¿Cómo funciona esto? Pues básicamente no tenemos que transmitirle nuestras criptomonedas a un tercero para que nos genere lo que viene siendo la operación, sino que aquí simple y llanamente nos conectamos al exchange descentralizado, conectamos nuestra cartera, en este caso pues son carteras manejadas directamente con redes de Ethereum. Por ejemplo, tenemos la MetaMask, la Wallet Connect, tenemos la Wallet de Coinbase. Estas son las que maneja Uniswap. Entonces nosotros realizamos la conexión directamente, por ejemplo, con nuestra MetaMask. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, de nuestra moneda que tenemos a cuál queremos transformar. Entonces vamos a hacer un intercambio. Por ejemplo, yo tengo USD Tether y quiero recibir Ethereum. Entonces aquí nosotros introducimos cuánto USD queremos intercambiar, en este caso serían $100, y aquí nos arroja el exchange descentralizado cuánto vamos a recibir. Si se dan cuenta, recibiríamos 99.76 centavos de dólar, es decir, menos 1.00318%. Vamos a recibir 0.04 de Ethereum a la cotización actual de Ethereum, que es un Ethereum equivale a $2,331. Y como ustedes ya se habrán dado cuenta, pues esta es la magia de los exchanges descentralizados. Básicamente estamos pagando una microcomisión por hacer nuestro intercambio. Nosotros, al momento de darle aquí conectar con la cartera y dar la operación, nosotros vamos a recibir esos Ethereum por esos dollar tether que vamos a entregar. ¿Por qué es tan barata esta operación? Pues es simple y llanamente que, como es un programa y la comisión no se divide entre terceras personas, sino que todo lo administra un contrato inteligente, esta comisión que ustedes están pagando se va a ir directamente a la cartera del pool de liquidez, es decir, esas personas que, como ya comenté en un principio, que ponen sus criptomonedas a disposición de la comunidad, pues para ganar ciertos intereses. Entonces, todos los brokers descentralizados que hacen swap básicamente funcionan así. Aquí nosotros lo que tenemos es que tenemos muchas criptomonedas que podemos intercambiar inmediatamente una por otra, y sobre todo sin necesidad de realizar alguna validación como cuál es nuestra identidad, meter correo electrónico. Aquí estamos trabajando directamente con la blockchain, es decir, nuestra cartera se conecta, envía y recibe de acuerdo a como lo dictamina el contrato inteligente. Esta es una gran ventaja, ya que otra vez volvemos a romper con este paradigma de monopolio, rompemos con el paradigma del viejo sistema financiero, que pues cada vez hacía que las comisiones que pagábamos pues fueran superiores. En este caso no, entonces mantenemos el anonimato, tenemos liquidez, incluso nosotros mismos podemos ser prestadores de liquidez poniendo en nuestras carteras ciertas criptomonedas de a 50 y 50%, dependiendo el par que queramos darle liquidez, y podemos ganar también unas comisiones de hasta el 100% al año con ciertas criptomonedas, como por ejemplo lo que es la Uniswap, que es la moneda de este exchange, que es un unicornio, o el Pancake, que es como un conejito que se maneja en este otro exchange descentralizado. Por ejemplo, aquí en Pancake es lo mismo, nosotros conectamos nuestro wallet, en este caso tiene algunos extra, tiene el wallet de Binance Chains, que también es la casa descentralizada de Binance, y podemos conectar para nosotros hacer los intercambios. Aquí, por ejemplo, si nos vamos a la parte de trade, podemos realizar el exchange directamente con diferentes criptomonedas. Aquí tenemos Bitcoin tokenizado, nosotros podemos cambiar Bitcoin, por ejemplo, por BUSD, ponemos la cantidad de Bitcoin, por ejemplo, 0.1,
Aquí nos da la cantidad que vamos a recibir en dólares, que serían $3,951. Y el precio que nosotros vamos a pagar de comisión por liquidez va a ser de 0.01%, cosa que ningún exchange centralizado pues pudiera mantener, ya que ellos tienen gastos operativos que tienen que cubrir. Por lo tanto, estas son alternativas súper viables, súper seguras para nosotros pues hacer trading, para nosotros mover nuestras criptomonedas de un token a otro. Y de esta manera lo vamos a hacer de una forma anónima, económica, e inclusive pues podemos ganar ciertos intereses al momento de ser parte de todo este sistema de liquidez. Pues bien, espero que este tema se entienda tal cual. No quiero expandir más este video. Les comparto estos tres brokers que básicamente son contratos inteligentes: el Uniswap, la Binance Chain. Si ustedes conocen algún otro, déjenmelo aquí debajo de la caja de comentarios, compártanlos. Estos son los más conocidos, los más utilizados. La gente está congelando sus criptomonedas, está haciendo operaciones. Y si tienen más dudas sobre este tema, pues aquí debajo de los comentarios déjenme cuáles son sus dudas para tratar de ir haciendo videos que complementen a este tema. Sin más que agregar, déjenme sus comentarios, suscríbanse al canal. Espero que compartan toda esta información para que cada vez más personas conozcan lo que son las finanzas descentralizadas, que conozcan lo que las criptomonedas pueden hacer por nosotros, cómo pueden generar riqueza para nosotros y pues aprender a utilizar toda esta tecnología. Me despido de ustedes, nos vemos hasta el siguiente video.